Vamos a hablar de la carrera docente primero. Nosotros el año pasado hicimos una propuesta a los decanos de la facultad donde teníamos la 145, cómo implementarla, que es la resolución de la carrera docente, que se hizo en función de la nuestra resolución 38 de la facultad. Usaron los mismos que hace 5 años le hicimos y jerarquizamos a todos los docentes. Teníamos, y ese modelo se tomó para la 145. Y yo, con mi secretario académico y mi equipo, hicimos una planteo a los 4 decanos y prácticamente teníamos hecha la puesta en marcha consensuada. No se presentó. Eso quedó y los decanos, mis colegas, saben. Nosotros la tenemos intacta. Como ya hicimos la jerarquización e hicimos esa propuesta, sabemos perfectamente cómo instrumentarla y ahora estamos trabajando nosotros, al ver ese silencio de radio, ya con las reuniones de los directores de departamento y los directores de carrera, de armar ya la 145 para que todos los docentes que se crean en condiciones presenten sus requisitos para después ser evaluados por el Consejo Directivo y tenerla en mano para ser presentada a mí cuando gane las elecciones para que le busquemos la solución. Y hay solución, pero tenemos que tener los deberes hechos de la 145, las evaluaciones y el moñito final. Yo creo que la planta docente de la universidad da, una vez que entremos, nos fijemos, vemos, busquemos las cuestiones. Y si no, tendremos que ir al Ministerio de Educación con el convenio colectivo de trabajo este que firmó la CONADU, que nosotros estamos adheridos y a los que pusimos la firma y modificamos el estatuto para cumplir con estos requerimientos, que nos acompañen a, y ahí dice, cuando no hay fondos, hay que ir con un contrato programa, un programa de fortalecimiento para que nos den. Acuérdense que nuestra universidad tiene 44 años, salvo cuestiones muy especiales o políticas nos han dado ampliación de planta, pero se han jubilado un montón de gente, ya esos cargos se han utilizado en gente que hace 25 años que no es promovida. No hay concursos, no hay ingreso de gente nueva. Entonces nosotros tenemos que ir, nosotros ya la tenemos más o menos la idea y la estamos cerrando ahora porque hacemos una idea teórica de qué cantidad de cargos necesitamos, pero ahora cuando empiecen a presentar los docentes, de acuerdo a la 145, vamos a cerrar la cantidad final y vamos a presentar para empezar a decir, y los otros decanos van a tener que hacer lo mismo. ¿Con relación a los no docentes? Con los no docentes, yo creo que acá hay un tema que hay que charlarlo bien de los no docentes. Yo tengo mentas, dimes, diretes. Nosotros tenemos que, ahí yo me atrevería a decirle que hay que implementar la carrera no docente. Hay que buscar las capacitaciones pertinentes a las áreas que trabajan los no docentes. Tenemos que primero empezar con la cobertura de los cargos por corrimientos, porque yo tengo cargos en la Facultad de Agronomía que viene de la escuela que están trabados hace 6, 5 años. Y no me destraban el llamado a concursos porque entran otros temas en paritaria y realmente, no sé si tienen razón o no, se suspende la reunión y nuestros temas nunca llegan. Y eso es una aberración en el sentido de que le estamos privando a nuestros no docentes la posibilidad de jubilarse en una categoría 2 o 3. Y esas categorías están vacantes y no me las dejan cubrir con contratos provisorios para después, cuando se mueven, llamar a esa categoría 7 por todas abiertas como son las reglas de juego. Entonces tengo que andar inventando contratos monotributos, contrato UNCE, figuras que no existían en la universidad antes que yo volviera en el 2008. ¿O sea que usted reactivaría esto para que...? Yo le doy la tranquilidad a todos los empleados de la universidad en relación ciudadanos, que son los que realmente, los ciudadanos universitarios no docentes son los que tienen el recibo de sueldo. Y los otros no son ciudadanos, los monotributos. Entonces yo les doy la tranquilidad que conmigo, a mí me echaron del trabajo hace muchos años, yo sé lo que es quedarme sin trabajo, que se queden totalmente tranquilos, yo lo he dicho acá en el SECOMI cuando estuve en reunión, por favor, nosotros venimos a generar trabajo, no venimos a empezar a ver, creemos que podemos generar muchísimas actividades con la Escuela de Innovación, con Multimedia, ya lo hemos conversado, podemos generar con la Escuela de Arte y Oficio, que están bien, pero se pueden abrir mucho más en combinación con las facultades. Multimedios tiene una excelente actividad para la educación semipresencial y a distancia, con las facultades mismas, con la difusión de actividades, con las áreas deportivas. O sea que no se asusten, van a quedar todos y vamos a buscar la forma de solucionarle los problemas ante quien corresponda, porque a mí no me interesa, a nosotros no nos interesa por qué, cómo y fueron nombrados. Nosotros queremos garantizarle y doy mi compromiso en este momento que vamos a ver, por supuesto, las fuentes con que lo vamos a financiar. Tampoco tenemos una visión del presupuesto que me diga si el 85% que me están distribuyendo
el presupuesto cuando me llaman del rectorado corresponden todo a sueldo, capaz que haya el 87, capaz que haya el 80, a mí me dan una premisa del 85, no me muestran los números, yo no sé, yo tengo experiencia en manejo de números, 8 años, eficiencia, eficacia, economicidad en el manejo de los recursos, por eso hicimos 4.000 metros de obras nuevas, 8.000 de refacciones, no dejamos una canilla, un baño, y además hicimos biblioteca, compramos 5 vehículos, los equipamientos por 1.000.000 y pico de pesos, ayer decía el contador en la reunión con los alumnos. Entonces, acá, que se queden tranquilos, por favor, quédense tranquilos, déjenos que asumamos y observamos, pero no observar para recortar, observar para afianzar y darle las garantías laborales que ustedes tienen de hecho para nosotros.